Bueno, mi siguiente invitada es una destacada actriz que regresa al teatro desafiante y dispuesta a decir todo lo que usted siempre ha querido saber y jamás se ha atrevido a preguntar sobre sexo, matrimonio, hijos y hasta la edad. Le presento En Verso, para que te sigas riendo y el fin de semana salves teatro, te recomiendo, con la actriz Paulina Gálvez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Estás contenta? Estoy feliz. ¿Estás feliz? Estoy feliz de estar ahí en Taitantos. Taitantos. Bueno, la obra se presenta en el Teatro 8, en la calle 8 y la 20. Y la 21 Avenida. ¿Qué cosa es Taitantos para ti? ¿Qué es? Taitantos es un monólogo. Es un monólogo. Pero es un monólogo un poquito raro porque tiene además multimedia. Es un monólogo que habla sobre la edad, sobre el paso del tiempo, ¿no? El paso del tiempo. Toda esa cantidad de gente que estamos en los Taitantos. Sí. Que ya no tenemos 20. Tenemos Taitantos. Taitantos. A partir de los 30 todos son Taitantos. Treinta y tantos, cuarenta y tantos, cincuenta y tantos. Y de cómo nos cambia un poquito la vida, ¿no? Y cómo cambia la percepción nuestra de la vida, la de la gente, de nosotros, nuestros hijos también, cómo van cambiando cuando se ponen un poquito adolescentes. Sí. No sé si te suena eso. En fin, habla de todo eso, pero lo habla con muchísimo sentido del humor, bajando a un personaje que es una mujer exitosa, una mujer que hace blogs de moda y que se permite dar consejos a los demás. De pronto se da cuenta de que su vida es un desastre, que ya no sigue ninguno de los consejos, de que creyéndose en posesión de la verdad se le derrumba el mundo ese perfecto que ya se ha montado y que bajando a los infiernos puede empezar a ser feliz, ¿no? Bueno, yo vi la obra es muy divertida, está muy bien montada, muy bien actuada. Gracias. Me divertí mucho, por eso la recomiendo encarecidamente, porque me gusta ver que haya buenas cosas de teatro en la ciudad de Miami, porque eso invita a que la gente vaya al teatro. Yo creo que el peor enemigo... El peor enemigo, la peor competencia del teatro es el teatro malo. Claro. El teatro bueno, o sea, si tu obra es maravillosa, y lo es, porque todo el mundo lo dice, la gente sale de ver tu obra y tiene ganas de ver otra obra de teatro. Claro, si es mala, pues no. Y por eso yo se lo he recomendado a todo el mundo que vayan a ver el espectáculo. Es como una terapia, ¿no? La obra, ¿no? Como una terapia, yo creo que sobre todo para hombres y mujeres de esas edades, pero yo digo, diría más que para mujeres, ¿no? Yo creo que el problema de la edad lo tenemos los dos, ¿eh? Sí. Yo creo que sí. Sí. Lo que pasa es que cada uno lo aborda de una forma diferente y cada uno tiene una presión diferente, ¿no? Yo creo que a las mujeres se nos exige ser jóvenes toda la vida, ¿no? Sí. Hasta que nos muramos. Sí. Oye, imposible. ¿Cuál sería para ti? ¿Qué tiene para ti? ¿Qué tienes en común con ese personaje que tú interpretas? ¿Qué tienes de diferente? Como... Bueno, en común tengo la edad. Sí. Tengo una hija adolescente. Sí. Tengo un ex marido también. Sí. El mío es más simpático. El mío me apoyó muchísimo en esta obra y tengo que agradecérselo públicamente. Fueron los mejores consejos que recibí, aparte del director Leandro Fernández, por supuesto. Fueron de mi ex marido y padre de mis hijos, que aparte de cuidarme a los hijos, me dio unos consejos invaluables, porque él es el rey de la comedia. Así que... sí. Gracias, Corto. Hoy, tú estás feliz haciendo la obra. Sí. Este fin de semana fue muy bien. Cada vez va más gente. Pues, el boca a boca. Sí, el boca a boca funciona, no solo para animar a la gente. Sí, la gente no entendió bien, ¿no? La gente dijo, bueno. No es solo para animarlos. Digo, hay que hacer eso para que la gente vaya al teatro. Para que vaya... Hay quien lo hace, ¿eh? Hay quien lo hace. Di la dirección del teatro. Mira, es en la calle 8 y la 21 Avenida. Yo tengo un teléfono. Sí. Porque hay un teléfono que sale en pantalla tal, pero hay un 305-587-3589. Repítelo, please. Sí, qué mal se me dan los números. Sí. 305-587-3589. Y esto es en teatro8.com. Pueden conseguir las entradas. Yo me divierto mucho, ¿sabes por qué? Sí. Porque la gente se identifica sí, con lo que estoy contando. Y eso es riquísimo. Eso y es aparte delicioso. Me gustó mucho que al final de la obra todo el mundo se puso de pie, todo el mundo emocionado. Sí, porque a través del humor. Sí. Yo siempre he pensado que el humor es una cosa muy seria, es algo que también tú me enseñaste, y creo que a través del humor es la forma más inteligente de llegar al corazón de la gente. Claro. ¿No? Contando cosas que son y verdades. Se le quedan a la gente, se le quedan. Que son verdades y que te entran como ja, 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 y te vas relajando y al final, pum, te sí, da señor. El golpe en la cabeza. Hablando de eso, nosotros aquí hemos creado en el programa un segmento para esa gente que hace stand-up comedy, que hace humor, esa gente que tiene la valentía, bueno, como tú en este caso, de pararse solos ante un escenario a entretener y a contarle cosas al público. Y tenemos uno de esos genios del humor, se llama Carlos Gochirila y nos presenta
este momento genial de ventriloquía. Ahí está. Los genios de la comedia. Bueno, ya tantos años aquí que me consideran de Miami, pero también soy venezolano. ¡Dios! Otro más, otro más. Y por supuesto, lógicamente, hemos visto hoy una gran gama de venezolanos comediantes acá, pero la ventriloquía es el único ramo que une en la comedia a los cubanos con los venezolanos. Fíjense ustedes que ustedes tenían el ventrílogo Fidel Castro, tenía su muñeco Chávez. Chávez tenía su muñeco Maduro, ¿ok? Y hasta en casos locales tenemos a Luigi Boria y Carollo. ¿Ok? Entonces, vaya, la ventriloquía une mucho el mundo de la comedia cubano-venezolana. ¿Por qué no? Vamos a darle un aplauso a eso, porque de verdad que es excelente, es excelente. Como nos une, como hermanos. Pero algo muy importante es que sí, hoy he venido, aquí tengo mi maleta, por supuesto, era para que sepan que soy ventríloco, pero el asunto por lo que hago esta parte de stand-up comedy hoy es porque mucha gente me pregunta, Carlos, ¿cómo tú comenzaste con la ventriloquía? ¿Cómo se te ocurrió ser ventríloco? ¿Para ganar dinero? No, era que necesitaba copiarme los exámenes, era mal estudiante cuando estaba en el colegio. Y realmente, yo estaba sentado en el salón de clase y empezaba, Andrés, dímelo a uno. Dale, dímelo a duro que no te oigo. Tranquilo, no nos van a descubrir. Es más, mira, en el río en la cara a la maestra. Dale, dime la respuesta. Cuando yo me doy cuenta que tengo éxito copiándome los exámenes, e inclusive llego a la universidad copiándome los exámenes, digo, hey, pero puedo hacer un negocio con esto. ¿Por qué no mejor estudiar? Y yo le doy las respuestas a ellos y les cobro. Bueno, los alumnos más malos, los peores estudiantes, las peores porquerías se sentaban alrededor de mí. Y empezaba de repente uno, no se me olvida su nombre, se llama Hugo, no era Chávez, pero se llamaba Hugo. Y me decía, Carlos, ¿qué quieres, Hugo? Dime la respuesta de la 6. La respuesta de la 6. Esa te va a costar, en aquel entonces, 1000 bolívares. ¿Ah? 1000 bolívares. ¿Y eso por qué, 1000 bolívares? Estuve estudiando hasta la 1 de la mañana. La de las... Si quieres las 7 también son 2000. La estuve estudiando hasta las 2. Así que eso me resultó maravilloso hasta que de repente yo empiezo a jugar también con las voces y empiezo a retardar mi voz. Retardar mi voz es uno de mis juegos favoritos porque nadie se lo imagina. Y una vez volví loco a un técnico de audio en un programa de televisión que le hicimos una cámara escondida y él creía, se estaba loco con los controles. Yo le decía, hola, hola. Y digo, perdón, no oigo. Hola, cuento, 1, 2, 3, 4, 5. Ya lo vi. Ok, gracias. Gracias. Y entonces allí es cuando yo me enamoro, ok, de este arte de la ventriloquía tan versátil y con el cual se pueden hacer tantas cosas. E inclusive hubo un amigo que me dice, ¿nunca se te ha ocurrido hacer ventriloquía con seres humanos? Él me lo dijo jugando, yo me lo tomé en serio. Voy a llamar a este amigo, que el gordito que está aquí, para yo salir flaco en televisión. Venga para acá, venga, venga, venga. Vamos, Moreno, rápido, rápido, Moreno, rápido, rápido. Rápido, que no tenemos tiempo. Corre, corre, que no tenemos tiempo. Ah, bueno, me mandaron uno más calvo que yo, por lo menos. Entonces, no me acuerdo, pero más calvo. Bueno, fuerte el aplauso para el amigo, para el compañero, por favor. Ok. El juego que vamos a hacer es muy sencillo, ¿ok? Yo te voy a hacer como una especie de cirugía plástica con esto que te voy a colocar, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a verte ahora. ¿Te sientes bien? Claro que sí. ¿De verdad te sientes bien? Bueno, yo te dije que sí. A ver, ¿por qué no saluda a la gente? Saluda a la gente aquí a la derecha, saluda. Hola, hola. Saluda a los que están acá. Hola, hola, hola. Un saludo cortico a los televidentes. Muy bien, muy cortico tu saludo. Te hago una pregunta muy sencilla. Ajá. Vas a mover tu cara seriamente y me vas a responder, ¿de acuerdo? Dale, tú. ¿Estás listo? Claro que sí. Muy bien. Pero mira al frente. Ya estoy mirando. Ok. ¿Tú te consideras un hombre macho, macho, de pelo en pecho, sí o no? Muéveme la cara y me dice, ¿sí o no? No. Repito la pregunta. ¿Eres un hombre macho, macho, de pelo en pecho, sí o no? No. ¿Y eso por qué? Te lo digo. Ajá, te lo digo. Sí, pero mira al frente. Porque soy...
No. No digas eso así. Mira, mejor vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiarte la voz, ¿ok? Y con otro, otro dispositivo que tengo aquí, ¿ok? Ahora vas a cantar. Ajá, no voy a cantar como la anterior, pero lo voy a tratar de hacer. Muy bien, ¿tú recuerdas, ya que me dijiste que eras así, aquella canción de los 70 que era así, de Juanga, que se titulaba Cuando Tuve? ¿La recuerdas? ¿Sí o no? Sí. Ok, vamos a hacerla entonces. ¿Estás listo? Y decimos. Estira las manos conmigo, ¿ok? Ok. Para que te salga bonito. Cuando tuve, yo te tuve, te mantuve y te di. Hoy no tengo, ni te tengo, ni mantengo, ni te doy. Búscate otro que te tenga, te mantenga y te di. Hoy no tengo, ni te tengo, ni mantengo, ni te doy. Cuando tuve, yo te tuve, te mantuve y te di. Hoy no tengo, ni te tengo, ni mantengo, ni te doy. Fuerte el aplauso, todo actor. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. ¡Qué pedazo de talento! Oye, ¿no? Qué maravilla tener eso en la casa, ¿no? Sí, ¿tú crees? Bueno, ¿no? Sí, bueno, para poder controlar, para poder controlar al otro, claro, sí. Bueno, el Teatro 8. Teatro 8, la 8 y la 21 Avenida, los viernes y sábados a las 9 de la noche estaremos ahí. ¿Viernes y sábado 9 de la noche? Dura una hora y cuarto el espectáculo. Una hora y cuarto. Es una hora y cuarto bien, rica. No se lo pierdan, Taitantos en el Teatro 8, muy divertido, un espectáculo fantástico, con Paulina Garza, que está fantástica en el espectáculo. Vayan para allá, se van a reír y van a aprender mucho. Nosotros un momentico comercial, venimos ahora. Gracias, Alexis. Les habla el doctor Enrique Gómez, dueño y director médico del Surgeon Cosmetic Center, Centro de Cirugía Cosmética. Llevo practicando cirugía por más de 30 años en la ciudad de Miami. Tenemos un centro con los más modernos equipos en el campo de la cirugía cosmética, dos salas de operaciones completamente equipadas y un moderno spa. Tenemos un equipo de cirujanos plásticos, cosméticos y anestesiólogos que están certificados por sus respectivos boards. Hacemos todo tipo de cirugía cosmética y a muy buenos precios. Aumento y levantamiento de senos, lipoescultura con transferencia de grasa a los glúteos y a la cara. También hacemos tummy tuck, estiramiento de cara y cuello y muchos otros procesos como el botox, inyección de colágeno para las arrugas, así como todo tipo de láser para el rejuvenecimiento facial. Llame hoy al número que ves en pantalla, 305-330-3637, porque necesitas estar feliz contigo misma. Llama y no esperes más. Vuelvo contigo, Alexis.